What's up, madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os vamos a descubrir cómo trabajan los fisioterapeutas del Real Madrid en día de partido. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Estamos con Pedro, fisioterapeuta, aquí en el Real Madrid. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. ¿Qué tal tú, Fer? Muy bien. Cuéntanos, ¿cómo os preparáis el día previo a un partido fuera de casa? Pues mira, lo primero que tenemos en cuenta es si dormimos fuera o no. Es decir, si hacemos noche fuera de casa o si viajamos el mismo día y volvemos. Entonces, si hacemos la noche en el hotel, si dormimos fuera de casa, tenemos que preparar más material porque normalmente esa noche se hacen bastantes tratamientos después de la cena. Y si hacemos el viaje y de vuelta en el mismo día, pues llevamos menos material y preparamos alguna cosa para hacer algún tratamiento antes de la comida o después de la comida y lo que es el material del partido. Bien, pues ahora ya solo toca recoger todo, cargar en el autobús e irnos, ¿no? Y salir pitando. Perfecto, muchas gracias. Pues nada. Yo hago todos los partidos, es que yo trato siempre antes en el vestuario. Ya. En el vestuario también. Sí, a veces tratamos un poquito aquí también. Yo siempre muevo un poco la cadera cuando hay. Ya estamos acostumbrados a hacer esto. Sí, él me conoce un poco mejor. Claro que todos son muy buenos, a mí me gustan todos, pero él, yo casi siempre trato con él, entonces ya sabe todo que necesito. Ahora estamos haciendo unas movilizaciones articulares muy rítmicas. Como estamos en este momento justo después de la comida, Rodri normalmente se echa la siesta después, entonces intento utilizar técnicas muy rítmicas que lo que hacen es aumentar el trabajo del sistema parasimpático para ayudarle a que pueda descansar mejor, despertarse bien, para luego ya, como ha dicho Rodri antes, hacer una activación un poquito más por él, sí. tanto por mi parte a nivel pasivo, tanto por él a nivel activo, justo antes del partido. Estamos con David, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo preparáis a los jugadores en un día de partido? Te entiendo que a un jugador no se le trata porque tenga una lesión, sino que se le trata de cara a un partido, ¿no? Eso es. Los que vienen aquí suelen estar aptos y sanos 100%. Aquí se hace poner a punto todo lo que se pueda para que salga el calentamiento del partido en las mejores condiciones. Entiendo que habrá desde masajes musculares hasta incluso vendajes, ¿no? Eso es. Empiezan con los vendajes, tobillos, alguna rodilla, tal. Y luego mucho masaje de activación. Activación, un masaje vigoroso, o sea, de un ritmo rápido con profundidad media o superficial a veces, porque el jugador lo que quiere es una sensación de que el músculo está caliente. Entendido. Que está activo y apto para salir a calentar. ¿Y durante el partido qué es lo que soléis hacer? Atenciones de lo que surja. Golpe, pues nada. Si hay sangre, estar muy pendiente de contener la hemorragia, la sangre. Si hay un tipo de un golpe sin sangre, pues frío, el spray, el cloretilo, lo que vaya surgiendo. Y muy pendiente de ver lo que pasa, para informar al banquillo para que puedan actuar rápido. Y ya por último, es importante no solo el prepartido, sino el postpartido también, ¿no? Eso ¿qué es lo es. Que soléis hacer? Pues partido, lo importante es que el jugador ya empiece a recuperar para el siguiente partido. Entonces, el que lo necesita o el que lo requiere, empezamos a soltar un poco los músculos, a limpiar, se aplica frío, es muy importante que estén pendientes de comer bien, de dar media de compresión, bueno, todo lo que son estrategias de eso, del primer tiempo del recovery. Nacho, cuéntanos cómo es de importante para vosotros el trabajo que realizan los fisios. Bueno, pues súper importante, por supuesto. Al final los fisios están con nosotros a todas horas, es como si fuera un jugador más de la plantilla. Aparte tenemos una relación muy buena, pero bueno, sobre todo el trabajo físico
sea, llegar a punto para los entrenamientos y para los partidos, pues creo que son personas clave para nosotros y sobre todo por el trato que tenemos también con ellos, ¿no? Muy importante dentro de una plantilla y sobre todo en una comunidad del Real Madrid con la exigencia y la cantidad de partidos que hay. Y con esto llegamos al final del vídeo, madridistas. Espero que lo hayáis disfrutado, que de este modo hayáis podido conocer un poquito mejor cómo se trabaja en primer equipo y de la importancia que tiene el trabajo de los fisioterapeutas con los jugadores. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like y nos vemos en la próxima. ¡Chao!